estamos viendo la primera exposición de imágenes de aquellos sabios y grandes maestros chinos de la historia, que fundaron la primera universidad del mundo en Pekín, China, dedicada a la enseñanza de la acupuntura, moxibustión, plantas medicinales, entre otros. Esta universidad fue fundada en el año 1957. Esta exposición que tenemos el privilegio de ver nos la presenta el no menos sabio don Severino Antonio Saldaña de León, también fundador de la primera Academia Superior de Medicina Tradicional China, el 10 de octubre del año 2001 en Santo Domingo, República Dominicana. Hoy, gracias a don Severino Antonio Saldaña de León, podemos hacernos una idea del prestigio que goza la acupuntura o medicina tradicional china a nivel mundial. A este gran profesor, que es don Severino Antonio Saldaña de León, le agradeceremos siempre la amabilidad y cordialidad que ha tenido al mostrarnos a los más grandes de la medicina china. Este sabio maestro, con su bondad y tolerancia, ha llevado sus conocimientos en medicina tradicional china a países como España, en Madrid, e Ibiza, a China, Venezuela, República Dominicana, con más de 3 décadas de experiencia en todos los temas anteriormente mencionados. Este gran hombre que se encuentra en esta exposición siempre dice: cuando la mente está estable, el yin y yang, o sea, el agua y el fuego, también lo están, porque el hombre es solo eso, materia y energía. Son palabras de un sabio. Gracias, maestro.